Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un video más. Los saludos a su amigo David Agmes, un poquito enfermito de gripa, pero ya saben, aquí al 100, como siempre, subiendo video. Antes de empezar, me gustaría comentarles que en la descripción se encuentran los dos grupos de autoayuda donde ustedes pueden sumarse. Uno es de Telegram y el otro es de Facebook. Así que si te gustaría formar parte de alguno de los dos, envíanos un... Bueno, ahí están los enlaces y automáticamente te vas a agregar a los mismos. También comentarles que estamos manejando lo que es... Estamos manejando lo que es una promoción especial en el asesoramiento personalizado de este mes, a través del cual ustedes van a recibir tres meses de asesoramiento personalizado, llamadas, audios, mensajes, el diseño, una estrategia personal con un descuento del 75%. Así que ustedes estarían pagando únicamente el 25% del total. Así que 75% de descuento, chicos. No pierdan esta oportunidad. Envíen su mensaje en este momento para que puedan recibir toda la información al respecto de ese paquete. Bien, vamos a hablar de un tema bastante recurrente. Si bien que mi voz no es la misma, es porque ando algo enfermito, así es que una disculpa. Que me han estado solicitando que comente mucho y que es algo así como que un top en las preguntas, que es como lo que siempre se repite y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero esta vez quiero profundizar más en ese tema. Quiero comentarlo y decirlo, ¿no? Bien, por ahí me dicen, David, es que mi ex es él o la más orgullosa. Ella o él son extremadamente orgullosos. Y la verdad es que no sé qué hacer para cambiar las cosas. No sé cómo darle la vuelta a esta situación. No sé cómo mejorar mi posibilidad de tener éxito. ¿Por qué? Porque él o ella no reaccionan, o yo pienso que no van a reaccionar a lo que voy a aplicar, a la estrategia, ¿no? ¿Qué hago para que se trague su orgullo y me busque? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo lo hago? Bien, primero que nada, vamos a partir del punto que la vez pasada comenté. Son suposiciones tuyas. Le has llegado a poner en una especie de altar y tú le has dado o le has conferido una especie de autoridad, como podríamos decirlo, como la de un dios, ¿no? O sea, piensas que es inalcanzable, que él o ella son los únicos que sí no les va a aplicar la estrategia, que a tu ex sí no le va a funcionar nada de lo que se haga porque ella o él son distintos a la gran mayoría de las personas. Pero todo eso está aquí, en tu cabecita. No es una realidad como tal. No dudo que sea una persona orgullosa, no dudo que sea una persona engreída, no dudo que sea una persona que se sienta superior, no dudo tampoco que te haya tratado mal y que te haya hecho sentir menos. De hecho, probablemente por esa razón, en este momento tú piensas eso. Pero lo que sí tienes que cambiar, lo que sí tienes que modificar, lo que sí tiene que resolverse sí o sí, es el hecho de que tú no puedes seguir viéndolo de esta forma. Tú no puedes seguir considerándolo de esa manera, ya que eso mismo provoca que tú te desesperes, entres en pánico y empieces a suponer que él o ella son todo esto que tú dices que son, ¿no? Este ser místico que es tan orgulloso o tan orgullosa que a él no le aplica la estrategia. Que no importa qué tan bien lo hagamos, a él o a ella no les va a funcionar la estrategia, ¿no? Entonces, básicamente lo que te quiero decir, para poder ver que algún día ellos se traigan su orgullo, el primer paso que tú tienes que aplicar es dejar de idolatrarlos, dejar de verlos como seres místicos que están por encima de la mayoría, ¿no? Dejar de verlos como personas que están por encima de todo lo que hay arriba, ¿no? Y simplemente empezar a considerarlos como lo que son, seres humanos normales. Y ya, así de simple, ¿no? Tienes que empezar a considerarlos como lo que realmente son. Sí, una persona que te abandonó, que te dejó, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque hoy precisamente platicaba con un chico y en la conversación me dice, es que llevo 2 meses aplicando contacto cero, David. Y la verdad es que mi ex ha demostrado muchísimo orgullo. ¿Ok? Entonces me dice, yo creo que a ella no le va a aplicar el contacto cero. Yo creo que a ella no le va a aplicar esta estrategia como tal. Ok, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Platícame qué has estado haciendo durante estos 2 meses. Y me dice, no, es que cuando veo
perdón, una disculpa. Cuando veo que ella se porta mal, pues yo le reclamo, le digo cosas, le comento que me hace sentir mal, que me hiere. Y pues ella no reacciona. Es que entonces ahí el problema estaba en que él aplicaba la estrategia. Veía que, que ella no reaccionaba, que a ella no le generaba ningún efecto. Y entonces luego le decía, oye, ¿cómo eres de mala? Ya ves, ni me hablas, ni me buscas. O sea, esta actitud, esta forma de pensar que traía en su cabecita, provocaba que él mismo le siguiera dando relevancia, le siguiera dando importancia al orgullo de su ex, ¿no? Le siguiera dando tanto poder al ex. Y realmente ese orgullo de tu ex que tanto te preocupa, ese ego de tu ex que tanto te preocupa, sigue creciendo porque tú le sigues dando la relevancia, porque tú sigues enfocado en eso, en su orgullo, en que él o ella son diferentes y no les va a afectar supuestamente o no les va a hacer efecto tu estrategia. Pero eso está aquí en tu cabeza. Tu percepción, tu baja percepción, como te percibes de un nivel muy bajo, crea que o fomenta esa idea de que eres un ser que no puede atraer, que no puede generar un impacto en una persona, ¿no? Entonces, tristemente, pues eso es lo que está provocando que hoy por hoy tu ex no te busque, ¿no? El hecho de que no le bajas de ese pedestal, de ese altar en el que le has puesto, ¿no? Y para que él o ella se trague su orgullo, a ti te tiene que empezar a chupar un huevo y la mitad del otro, su orgullo, lo que haga o deje de decir y lo que sienta o deje de sentir. O sea, literalmente, si quieres ver un resultado, si quieres ver un cambio, si quieres ver que esto realmente genere un impacto y la estrategia comience a dar los resultados que tú quieres, lo que tienes que hacer básicamente es dejar de estar atento a su orgullo, dejar de estar vigilando si hace o deja de hacer, dejar de estar preocupado y estar reaccionando a su orgullo, porque eso es algo que sucede. Ustedes reaccionan a su orgullo, reaccionan a esas actitudes soberbias que el ex manifiesta, y eso mismo provoca que el ex se siga sintiendo superior, que se siga sintiendo algo muy por alto, ¿no? Y cuando él ve que logra generar esas reacciones en ti, pues obviamente eso te hace daño y te afecta a ti muchísimo. Entonces tenemos que ser muy drásticos en ese aspecto. Tenemos que ser muy inteligentes en ese punto. Chicos, créanme, su ex puede llegar a sentir, a menos que sea un psicópata o algo así, ahí sí no podría llegar a sentir las mismas emociones que tú. Pero como sé que la mayoría de los ex no son así, tu ex puede llegar a sentir exactamente las mismas emociones que tú estás atravesando el día de hoy. Puede llegar a extrañarte, puede llegar a sentir tu ausencia, puede llegar a desear querer volver contigo. Él también puede desear querer regresar contigo o que ella quiera regresar contigo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así, ¿no? Él también o ella también puede sentir curiosidad hacia lo que tú estás haciendo. No lo endioses, no lo pongas en un pedestal, bájalo de ahí. ¿Cómo lo logro? Haz tu vida, manifiéstate feliz en todas y cada una de tus actividades, que eso lo proyectes a través de tus redes sociales, que también dejes de estar al pendiente de su orgullo, de lo que hago, deje de hacer, que dejes de reclamarle porque ese orgullo te hiere, te lastima, y comiences a entender y a trabajar tu amor propio. Esos son factores, son 5 puntos que pueden ayudarte a cambiar drásticamente toda esta situación a tu favor, para que puedas ver el resultado que estás buscando y puedas ver a esa persona pidiéndote una oportunidad, porque créeme, mi amigo, mi amiga, sí se puede. Si otros lo han logrado, ¿qué impide que tú puedas lograrlo? Recuerda la frase con la que siempre terminamos los videos: lo que un hombre logró, otro lo puede lograr. Creas o no que es así, en cualquiera de los dos casos tendrás la razón, ¿no? Lo que tú creas, lo que tú afirmes, lo que tú aquí programes, es lo que va a suceder. Tu ex no es diferente a la mayoría, es un simple mortal, es una persona más que obviamente tiene el ego y el orgullo elevado. ¿Por qué? Porque tú se lo elevaste, porque tú le estás concediendo demasiada relevancia a su orgullo y a sus actitudes negativas, y el día que dejes de hacer eso, te vas a dar cuenta que ese orgullo, entre más alto, más fuerte la caída, y ahí es donde chocan contra la pared. Así que ustedes tomen una decisión, decidan si lo aplican, no lo aplican, si les gusta, no les gusta. Si te gusta el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Recuerda, importantísimo, tienes que dejar de concederle tanta relevancia a su orgullo. Y también muy importante,
Tenemos 75% de descuento en el asesoramiento de 3 meses. No pierdas esta oportunidad de oro de poder estar en este coach personalizado. Así que vas a trabajar conmigo. Envíame un mensaje. Te voy a dejar mi número en la descripción para que pues preguntes y yo te diga cuál es el costo y podamos ver cómo puedes entrar. Porque ya se va a terminar, chicos. Está a punto de terminarse. No pierdan esta oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y así enfermito y todo, les deseo lo mejor. Cuídense mucho, mil bendiciones. Recuerda que eres creador de realidades, realidades infinitas, realidades maravillosas, increíbles. Que allá afuera hay un mundo de oportunidad esperando por ti. Te lo mereces, eres grande, eres genial, eres fantástico. Eres un ser de luz, eres un ser increíble y mereces todo el amor del mundo y mereces toda la paz del mundo y depende de ti lograrlo, ¿vale? Así que no olviden fomentar el amor más importante, que es el amor propio, y estamos en contacto. Espero sus mensajes. Voy a estar atento ahorita a las personas que me envíen mensaje. Se les va a aplicar incluso una promoción adicional, así que ya sabrán si aprovechan o no. Cuídense mucho. Bendiciones. Que estén muy bien. Chao, chao.